Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de diferentes fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Natalia Téllez habría coqueteado con el esposo de Inés Gómez Montt. Esa sería la razón por la que las conductoras no se soportan. Hace unos días se supo que la relación entre las conductoras Natalia Téllez e Inés Gómez Montt no es la mejor, por lo que habrían tenido problemas durante el programa Netas Divinas, obligando al productor a detener la grabación de la emisión. Pero eso no fue todo, de acuerdo con algunos medios la enemistad entre las presentadoras habría surgido desde que trabajaron juntas en el matutino Hoy, cuando Natalia trabajó en el programa Hoy, Inés Gómez Montt acudía de vez en cuando como invitada e iba acompañada al foro por su esposo Víctor Álvarez Puga. Pero tal parece que Téllez se pasaba de amable con el reconocido abogado, ya que se dice que la superamiga de Inés, Galilea Montijo, se molestaba con Natalia puesto que sentía que le coqueteaba al esposo de su comadre. Cabe recordar que la joven tiene fama de baja novios. El año pasado la revista TV Notas publicó que entre ella y Paul Stanley hubo un romance fugaz, sin importar que Stanley tuviera novia y justo antes de que ella iniciara su noviazgo con Chumel Torres. Tiempo después, Téllez terminó con el youtuber, y al paso de los meses de nuevo la envolvió el escándalo, cuando trascendió que se había metido en la relación entre la actriz Jade Frazer y Gonzalo Vega Jr., hecho que fue muy cuestionado puesto que Jade y Natalia eran amigas desde hace varios años atrás. Hace unas semanas, Natalia e Inés tuvieron un altercado durante la grabación del programa de Unicable. Según explicó Alex Caffi en su columna de Heraldo de México, el odio que ambas conductoras se tienen provocó que el productor detuviera el programa para hablar con ellas. El periodista reveló que durante la emisión se habló sobre los hombres, la infidelidad y la amistad. Durante la conversación, Gómez Montt reveló que alguna vez se alejó de una amiga porque le coqueteó a su esposo. Según explicó Cafie que aunque en cámaras parecía ir todo bien, la mala energía de Inés y Natalia obligó a ponerle un alto al programa y el productor les pidió una mejor disposición para poder continuar. Suscríbete para más videos.